Pero ya, porque ya entonces se va a perder el tiempo. Ay, esta pizarra. Está como un coja. Señores, ustedes saben, antes de seguir con el videíto, quería agradecerles a la gente de Vapin Chiller por este Yumi Bar, que realmente es súper bueno. No, por el coro, señores, es que real, real. Yo soy muy fan de los Maggi y esto me ha, o sea, literalmente para mí ha reemplazado el Maggi, se lo digo. Y otras cosas en tu vida vas a reemplazar también. También. Ay. Oh, oh. Oh, 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 oh. Yo te estoy diciendo, yo le estoy diciendo que le gustó. Señores, que lo que hay, bienvenido a un nuevo segmento de We Talk Pictionary Dominicano. ¡Aplausos! ¿Cómo está vaina? El juego consta en que yo tengo que decirle una palabra a algún objeto o algo a José o a Paul, y cada uno tiene que adivinar. Por ejemplo, si José dibuja un perro, Paul tiene que adivinar que hay un perro ahí. Si no adivina, se tiene que dar un shot, dos o tres shots. ¿Están de acuerdo? Yo espero que tu dibujo es lindo, que yo no me voy a emborrachar aquí. Claro, José va a dibujar. ¿Y cómo yo voy a saber lo que tú me vas a decir? Espérate, que yo no me oigo de este oído. ¿Qué? Espérate, ¿qué es eso? No, dime una vaina más dominicano, porque está bien. Ok. Manito, tranquilo, tú me dices el vaina de... ¡Atiende! Ah, pero que el desgraciado es zurdo, dibujan feo los zurdos. Lo contrario. Si tú no tienes nada bonito que decir, mejor cállate la maldita boca. ¿Y qué es esa vaina? Adrián. ¿No sabes lo que es? Una O. No, espérate. ¿Vente qué? Ah, ya. ¿El qué? Un aguacate. Exacto. ¡Acho! Exacto, exacto, exacto. Vamos a dejar la mía a veces. ¿Está corriendo ya? Sí. Ah, son 45 segundos, está pendiente. ¿Y qué es esa vaina? ¿Y qué es eso, José? Yo no sé. Pero mira. ¿Eso es un dildo? No. Ay, no. ¿Es una banana? ¿Sabes muy bien? Yuca. Plátano. Exacto. ¡Acha! ¿Qué tú crees? ¿Es que aquí nadie nos va a ganar? Ay, Dios mío. Tienen que dibujarlo bien, José. José dibuja mal. Cállense la boca, si ustedes no tienen nada que aportar. Cinco segundos. Loco, si tú no sabes qué es eso. ¿Uno patine? ¡Diablazo! Tú lo que vas a beber pila conmigo. ¡No! Mira, mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Siete. Seis. Loco. Cinco. ¿Qué es esa vaina, cuatro, loco? Maldito tres, estúpido. No. ¿Qué ustedes entienden que es? ¿Qué es eso? Gracias. Un motoconcho, 40 pesos. Miren, mamá, ¿es 40, un motoconcho? Claro, 40 ¿es un motoconcho? Eso es un concho, un carro. ¿Qué carro el coño es así? Analfabeto. En los 40 pesos, eso fue por lo que yo dije. Yo pensé que los patines costaban 40 pesos. Mira, mira, qué estúpido. Qué estúpido, de verdad. Busca la vaina. ¿De qué carrito, coño? Date dos shots. La corona, no tengo ese carro todavía. Y era que tengo de coño. Está como un poquito... Parece un carro de los supersónicos. Pero está lindo, en verdad. Claro. ¿Tú lo comprarías? ¿Cómo se...? No, yo no compraría. Lindísimo, ¿está? Y me viene picando ahí, José. Ese es mi carro que viene. ¿Tiempo? ¿Tiempo? Ah, pues es una gorda, ¿eh? 100 años. ¿Cuánto tenemos la gordita? Tenemos... Bueno. José. La plaza de la salud. No llena. Eso es orejas. ¿Y qué diablo es eso, loco? Loco, te estoy haciendo una... Ay, Dios mío. ¿Es un play? Ah, ya, yo sé lo que es. ¿El qué? Un play. Exacto. Ya, tres más, un patín, una pelota, bro. ¿En serio? Está mal. Yo espero. Está mal. ¿Por qué? Porque tú solamente tienes que dibujar el play de béisbol. No lo va, ni el bate ni la pelota. ¿Lo que pasa con los segundos? Eso me parece. ¡Acho! Y las bolas. Tienes que tomarte un shot, José. Gracias. No, pero no presentan un bate y una pelota. Cállate la boca, porque tú no me el único que quieres tú, así que cállese. Cállese usted.
bueno. Al menos para sepamos, ¿no? Por lo menos. Suave. Bajó, bajó. No te hagas que te gustó. Así le dije yo a ella y nunca me llamó. ¡El diablo! No sé qué es. Diablo, pero tú no tuviste niñez. Lo mío fue estar trancado en una habitación jugando videojuegos. Pero eso se lo dejan a los niños. Ya, eso está fácil. Y loco, hasta la marca le puse. Sí. No te lo voy a decir. No hay promoción paga que ha quedado, José. Exacto, no hay promoción paga. No, 10 segundos. Pero hermano, mire para acá. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es eso? Masilla, idiota. Masilla, yo jugué con esa vaina. No, pero tú. Pero en el colegio. Exacto. En el colegio tú y yo no daban eso. Lo útil es comprarte una masilla. Exacto. Lo único que es que para una masilla. La vaina. Yo nada más sé, conozco una masilla. Sí. Dame la vaina. Te tienes que dar dos shots. Ahora te toca a ti. Yo espero que tú dibujes bien, pues yo no voy a... No, yo voy a dibujar feísimo. Me lo dices, pero entonces para salirme. Que tú no me quieres dibujar feo cuando tú quieres. Pues sálgase. Sálgase usted. Sálgate tú. Coño. Porque dibujas bien, porque yo dibujé feo. Yo dibujé feo. Feísimo. Dice que carro concho, parece un patín. Mi hermano, yo puse 40 pesos. Si tú eres mi mejor amigo, tú debiste saber el video que yo subí, maldito. Ah, pues considerame no mejor amigo y ya. Cállate la boca y ya. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué? Lo que tú escuchaste. ¿El qué? Repítelo. No, tranquilo. Tranquilo. Está hablando mucha mierda, a tú. A los amigos míos, vamos a hacer un video mío. No, pero para amigos como él, no tengo enemigos yo. Por iba, ¿qué? No te me voy a callar, mejor. Cállate mejor, porque tú no más ibas apoyando a otra gente en vez de apoyar a tu mejor amigo. Ya, aquí quieren decir cosas. Pero tú tienes a otro que está de que para afuera y me quiere cambiar por él. Dicen por ahí. ¿Tú crees? José, por Adrián, ¿me puedo matar después de todo esto? Por un hueva. ¿Qué? ¿Salami? Eso es. Yo pensé en un puro. ¡Tiempo! ¿Salami? Tiempo. Te tienes que dar dos chores. ¿Y por qué? ¿Por ahí qué? No dice salami. Pero él se lo llevo de una vez. SLM. Dos chores. Yo me la pongo en tu beca. Yo pensé en un puro, hermano. ¿Qué? Nada más te faltó la A y la I. Pero no fue mi culpa. Ah. Yo voy a salir como cara de cantina aquí hoy. Bueno. O como el líder, me voy a quedar callado. Ay, Dios mío. Aprende a dibujar bien porque tú nada más estás acostumbrado a poner huevos. Ya, pero este paro no tuvo infancia. De verdad. Cállate. Bueno. Ah, ya. ¡Vaca! ¡Dios mío! ¿José nunca ha hecho más en su casa? ¿Oye? ¡Un chef! ¡Ay, mi madre! Pero sigue dibujando. No, ya, y se paró. Ahí se paró ahí. ¿Qué tú quieres? Que hagamos ahí mismo. ¿Qué tú quieres que lo haga? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es un pilón, palomo. Para machacar a ajo. Lo que te gusta a ti, que te machaque. Si no me vas a bruto eres tú. Bruto tú. Bruto tú. Bruto tú. Cállate y escucha. Oh, ¿quién es bruto aquí? Él. Mi amor, yo acabo de la universidad ya hoy. Gran vaina. Gran vaina. Pagándole a gente tuya para que te haga la tarea. Así hasta yo paso de una vez pagándole a la gente. ¿Pero estoy acabando sí o no? Sí, pero pagándole a... Ya. Tranquilo. Okay. Gracias. Adivina. ¿Para tú adivinar ese? Eso está fácil. Una pizza. Atrevo de trabajo. No, pero tiene que seguir dibujando porque eso no dice nada. Tiene que seguir dibujando. Claro, loco, porque eso no dice nada. Ya, lo está difícil. Es que no son las 5 esferas de Goku. Bueno, ahí ni yo sé. Tiene que ser por lo menos la textura. Claro, porque ¿quién va a adivinar? Y los bordes. Va a ser lo mismo, pero más chiquito. Tiempo. Un bizcocho. Oye, tiempo. Eso es
un yaniqueque. Yaniqueque. ¿Tú nunca ido a la playa? ¿Quién es eso? ¿Tú nunca ido a la playa? Mi hermano, pero yaniqueque. ¿Usted nunca ido a la playa? Permiso, los yaniqueques, tú lo dibujas y le dibujas como los vainitas que se inflan, para uno saber. ¿Qué infla del diablo? ¿Es un yaniqueque ya? Yo no voy a beber. Usa otro corte que yo estoy bebiendo, yo no voy a beber más. Yo bebo por él. ¿Y la de abajo qué era? Está bien, medio shot. Te lo voy a servir yo, te lo voy a servir yo. Un ching y ya. Loco, yo no puedo estar bebiendo. Pero tú te tragas otra cosa y no puedes beber alcohol. Pero esa es proteína, esto no es tu alcohol. Eso es proteína. Depende de quién sea, te sube el la bus. Última, que no estoy por beber más, porque este no sabe ni dibujar. Esto es aceite de oliva, vino. Cállate la boca, que no he terminado. Mamá Juana. Tienes que esperar. Pues una botella, porque no sabe lo que tiene, lo que quiera. No puede escribir el nombre. Vodka. No. Cuatro. Pero una bebida. Yo no sé. Uno. Tiempo. Gin tonic. Oye, al loco, es un Brugal. Oye, ¿y cómo uno va a saber eso? Por lo menos que ponga XB y ya, para uno saber. No, porque así te la pongo muy fácil. La mañanita, te falta callo. No, ya no lo pongo, idiota, porque un retardado. Tienes que ir para kindergarten, Tú lo vas a beber tú, güey. Ahí de una vez, coño. Diablo, pero eso me acuerda que yo me meto... Suelta, coño. Suelta, coño. Hablo, pero es que no sé cómo... ¿Y qué es esa mierda? Es un microchito. Es verdad. No puedo decir nada, ya. Leche. Uno. ¿Cómo? Ya. Esto es mantequilla, ¿verdad? Diablo, maldita sea, no. Cinco. Cuatro. Manicero. Yo tengo. Uno. Dulce leche. Diablo, loco, dulce leche. ¡Diablo! ¡Ey! ¡Dulce leche! Una leche. Una botella. Oye. Tú debiste ponerme un caramelo más leche. Y ahí ya yo entendía. Sí, pero el loco dulce no de leche. Una vez. Ya. Date un shot. Un shot. Normal. Discúlpame, líder. Lo quiero mucho, pero... Dese un shot. Gracias a Dios, como quieres. Es que está en perspectiva. Exacto. Bien buenos que son. Exacto. Es sencillo, en verdad. Pues un jugo. Cállate. Ok. Toda la casa dominicana lo tiene. En la nevera. Rica, leche. 10. Leche. 9. Rica. 8. 100%. Jugo. ¿Verdad? 6. Jugo 100%. 4. 3, 2, ¡marca, la marca! ¡Rica! ¡Rica! Yeah. ¡Ey! 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 ¡Mala! Pero tú dices, si jugo rica 100%. Pero la gente entiende, no te entendí. ¡Ey! 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 ¡Mala mía, yo no sabía que podía mencionarla! Ella para acá, te está saliendo en el cuadro. Date medio shot. Medio shot, dale. A ver, está duro, está duro. No, pero está bien. De lo económico se lo puse. Claro. Sigue ahí sin azúcar, claro. Estoy pensando en ti, por si tú eres diabético. Gracias a Dios. ¿Qué? Ah, no, eso fue. Jafé, por favor. Oye, llévate del pin, Por favor. Llévate del loco. Tu vaina de Picasso, por favor, actívala. Ajá, punto. Rayita. Círculo. Ajá, un círculo más grande. ¿Lo quiere mejor de ahí? 9, está fácil. Ahí hay 3 vainas. Ya. 6. Mangú, salami. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Arroz y chalicarne! Lo dije. ¡Arroz y chalicarne! Lo dije. No. ¡No! Diablo, ey, yo lo dije. En el 0.1 segundo, pero lo dije. Yo lo dije. Ningún medio show, eso está bien. Un show, no. Mira para allá, mío. Se lo das a Fe entonces. Dale. Medio show, mío. No es nada. Eso es el plato, la bandera. Aprende a dibujar.
Okay, los punticos. Ya. Los punticos son el arroz. Ya. No, ya. Llegué ya. Está bien. Nos fuimos. Ya. ¿Puedo ya? Ya, dilo. Una empanada. ¿Sale? ¡Ay, lo comí! ¿De qué? ¡Ah, también! Ya, ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ey! La fuerza ahí. Un forzador. Lechuga, empanadas buenas son las que la cierran con tenedor. Que beba. Ah, coño, que está en el medio, Mío, pero mire, usted que la está moviendo tanto, mueva la hora y desde su show. Pero, ajá. ¿Ya? Yo no tengo que beber. Pero me lo va a dar por ti. No, pero yo lo... Tú no tienes que beber, pero me lo va a dar a nombre tuyo, tranquilo, bro. Ya, hola. Sí. Vete. Espera. Anda, el diablo. Ya ahí se fue en 10 segundos. 10 segundos se fueron ahí. Un caldero. ¡Diablo! ¡Ya! El diablo. Tiene que terminar. ¿Con tapa y de todo? Claro. No. Ahí, ¿verdad? Ya, era así. Meñique que tú lo vas a destapar. No, está duro, buen caldero. Vale. Una buena carne. Claro, porque tú entras el dedo así, ¡guau! Y lo subes. ¿Qué es eso, amigo? Un caldero. ¿Estás seguro? Yo estoy 100%, 1% seguro que es un caldero. ¿En qué tú estás? Lo que tú tienes arriba. ¿Cuánto rota? ¿Yo ando, ¡olla! ¡Oh, eso no es una olla. Eso es un caldero. Eso es un caldero. No. Que, eso como que no se ve. Espérate. Déjame tirar el arte mío. Fluye. Tíralo. Espérate. No, bulto. Espérate. Está eso fluyendo. Una ya, espérate. Aguántate. Logante allá arriba, toma. Una fiesta en Boca Chica. Estate tranquilo. Una guagua platanera. Uno. Una guagua platanera. Cinco. La guagua que venden bíber y vaina. Diez. ¿Qué es eso? Loco, eso es. Tú ves en tu casa. En mi casa. Los sábados por la mañana, sí. ¿Verdad? Y los domingos también. Cuando viene uno de que comprando hierro negro, que la vaina de que hierro viejo, mi vaina. Oye, pero la madera vieja, mi vaina. Porque ellos son plátanos. Mío, esos no son unos plátanos, esos son unos hierros, pero tú sabes que la forma, tú sabes. Buena guaguita, ¿verdad? Una yuca, ¿qué diablo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Un círculo. Un mal hecho. Tres. Cuatro. Una yuca. Cinco. Tú estabas pila caliente. Tú estabas pila caliente. Una patata, una papa, una pera. Lo que tú dijiste. Una yuca, loco. Yo dije una yuca. Por eso veo. Un víver. Tienes que estar seguro, café. Un víver. Pero yo dije yuca, no cuenta. Desde su chojo mío. Coño, loco. No dudes de la yuca. No agradecen, loco. Diablo, madre. Aquí no vamos a joder la dos. ¿Y cómo yo me dejaba eso? La mano. ¿Dibujando? Estoy malísima dibujando. Y era tatuadora, Dick. Mira, mamá. Déjame ver. Ay, Dios. Déjame ver. Bueno, tú sabes qué es porque uno lo monta. Bueno. Ya, pero no puedo. Ok. Espérate. Ay, Dios mío. Ya, okay. Yo tengo una buena. ¿Qué esa mierda? Ay, mi madre. Es un motor. ¡El diablo! Ok, pero déjame terminar para que tú digas qué es. Un motor. Pero déjame terminar, muchacha. Pero ya lo dije. Ok, ¿qué es? No, pero es un simple motor, lo que yo te dije. ¿Un motor eléctrico? No. ¡Ay, mi madre! Motoconcho. Motoconcho. Exacto, el diablo. Es que los motoconchos son más finos, los eléctricos son más gordos. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sabía eso. No, pero yo dibujé fuego. ¿Cómo tocó bueno, señor. Depende. ¿Y tú montas un eléctrico en tu vida? En la zona, cada rato contigo. Vela. Señores, yo montaba motor. Y chocamos una Mercedes un día, se montándolo. Ay, cállate la boca. ¿Qué es esa mierda? Eso está sencillo. Ah, eso es una botella de Sprite. Oye, la otra.
Una Coca-Cola. ¡Déjame terminar! Una botella verde, ¿cuál será? Es una Coca-Cola. Animal bestia. Un Beleaguer. O ya la otra. Un Beleaguer. Y mucho que te gusta pegarte de una de esas. Alcohol. No es Beleaguer, no es Beleaguer, no es Beleaguer. Botella de romo. Ahora Beleaguer. Botella de romo, Beleaguer. No, refresco. Tú estás llegando, ¿verdad? Un spray. No, un Beleaguer. No, no, no es sabor, no es sabor. Tienes que adivinar cómo es exactamente. ¡Tiempo! Una eso presidenta. Es una presidenta. ¡Coño, Angelina! Pero cámara. La presidenta no tiene ni siquiera vainita abajo, son finas, son. ¿Cómo que así? ¿Tienen como vainitas? No. Esas son las botellas, lo que la presidenta no tiene nada abajo y son más. Date un shot. A ti te va a gustar como que. ¿Qué fue? Exacto, yo no sé para qué. Yo no me quejo. ¡Ay, qué tristeza! Ya, por la mitad. Mira, 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 mira. Bueno, esto está fácil. Está más rara porque es en verdad. Es que nos pinta, en verdad. Dios mío, Chantal, pero mira, esto es raja. Ok, ah, bueno, tú, ahora sí. Dale para allá, adivina. ¡Ya! ¿Qué es esa mierda? Adivina. Bolitas. 3 gramos. Bolitas. ¿Está sencillo? 9. Bolitas. Canica. Canica. ¿Es canica, verdad? Ah, sí. Pero la otra inseguro de ¡qué maldita! Es que esta viejadita ni que va y después termino siendo presidente. Ok. Una pera. ¿Y qué es eso? 10. Comienza por la letra B. 9. 8. ¡Bambillo! 7. 6. 5. Ok, pero dame pita porque yo te estaba dando pita. Espérate. Tú ves un tubérculo. 2. 1. Batata. ¿Pero yo dije batata? No. Yo dije yuca. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Sacate, abusadora! Pero ya que hiciste. La yuca es lo mismo, mija. Dije que tirándote fotos. Dije que tirándote fotos. No lo es. ¿Es parecido? No es lo mismo. Igualito. Pásame el trapo ese. ¿No me apoyen? No caí de la vida. ¿Tú sacaste? Un sacocho. Tú nada más tienes los pollos. Oh. Mango con salami y huevo. ¿Queso? Angelito está poniendo como cosa exótica. A mí tú me pones vainas fáciles. ¿Eh? Un tambor. Una olla. Uno. Una olla. Es familia de las ollas, pero no. ¿Cómo se dice en español? En dominicano, en dominicano. Comienza con la C, con la C. 7. ¡Sancocho! ¡Ay, no! ¡Y qué diablo! ¡Calera! ¡Sancocho comienza por C! No, mija, no, que fue como la defensa. Señora, miren. Vean este video muchas veces. Den like porque Chantal hizo una caligrafía. No, es que tu novia, toda vela. Mira, yo no te. Yo no te doy porque ahorita se te va la peluca. Mira, perra. Pero lo braque, no te lo enfado. Te amo. Ok, te amo. ¿Qué está pasando? Dale. Isabela se roba aquí abajo. ¿Isabela qué? ¿Isabela de ahorita me quiere robar Chantal? Eso es cosa que no se sabía. ¿Qué está pasando aquí, Diclo? Ah, pues no hay otra. No, pero yo me decía. Dale. Señora, hay que chantarle como mi hermanita. ¿Y sabe una pega? Ya está bien. ¡Oh! 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 Bueno, si tú quieres amanecer con un. Ya tú sabes que más te vale que no. Bueno. Ok. Okay. Ander, diablo. Un. Dame que tú termines. ¿Y qué se supone que es eso? Uno. Ok, ¿y qué se supone que es eso? Pero deja que termine, no terminó ni siquiera. ¡No he terminado! 4. Deja que termine. 5. Ok, ¿qué se supone que es eso, mija? Embutido. 6. Embutido. 7. 8. Yo sé cómo es, pero 9, no me acuerdo el nombre. 10. ¡Localiza! ¡Ya! No, pero está bien que tú empezaste a contar antes de que ya terminara de dibujar. Date 2 shots. ¿Y por qué 2? Porque son 2. ¿Y no es una? Por ser Chantal. Es que, pues. Por ser Chantal Pumerio. El gasolero. Y ya, esos son dos. Y está como que se va a caer como rico, como que la seguidilla. ¡Adiós!
Uy. Uy. Ya. Terminamos. Ay. ¿Qué es lo que, señores? Esto fue Pichonari Dominicano. Y si les gustó y quieren otra parte, deberán dar de 5,000 likes y 100,000 vistas. ¡Aplausos!